pañuelos blancos lo tienen casi todos los presidentes latinoamericanos, Néstor y Cristina, por supuesto, muchos compañeros como López, ahora compañero que se lo vamos a dar ahora, el otro día se la dimos a Seco, el primer intendente, porque elegimos a las personas, a las que trabajan, a las que cambian, nos cambian la cabeza, porque vos decís, ¿por qué Seco pudo transformar un lugar tan feo como Ensenada, sucio, desprolijo, en una ciudad tan linda, tan progresista? Entonces, eso es lo que nos mueve cuando nosotros elegimos una persona para darle el pañuelo. ¿Cómo transforman? ¿Por qué otros no y estos sí? Mostrando que se puede transformar. Las madres siempre hemos sido revolucionarias en nuestras decisiones. Socializar la maternidad y después de socializarla, luchar y pelear para que nadie dé por muerto a nuestros hijos. Nuestros hijos no han muerto ni van a morir, porque eso ya lo planteaban. Mirá, mamá, esta lucha nunca va a ser inútil. Mientras haya un solo compañero que cuando alguien de nosotros caiga, levante nuestra bandera. Por eso nosotros pensamos que ustedes, que son los que levantaron las banderas de nuestros hijos, son nuestros hijos. ¿Cómo van a morir? Ellos nunca van a morir. Nunca van a morir porque hay otros que luchan y pelean. En otros momentos, de otra manera, de otras formas, tal vez mucho ha cambiado este mundo. Estamos orgullosas nosotros de esto que tenemos, del lugar que hemos construido, de mantener y sostener, no cobrar la reparación económica porque la vida no puede valer dinero, la vida vale vida y la vida del otro. Y por eso esta casa y por eso esas fotos, que son algunos que representan a todos. También nos costó mucho no ponerle el nombre. Ninguno tiene nombre, porque hay miles y miles de compañeros que no hay fotos de ellos. Porque yo veo que en Página 12 que sacan, ahora aparece gente que nunca la hemos visto, que no está en nuestros registros. Entonces, ¿por qué esos pibes no van a estar representados por estos? Todos ellos representan a todos, a los 30.000. Así que no es poca cosa. Nos comprometimos políticamente como nunca lo habíamos hecho, con el Frente para la Victoria, con Néstor, con Cristina. Nos hicimos acá, nos criticaron mucho, pero había llegado el momento que nunca habíamos soñado, donde un hombre y una mujer nos dijeron que nuestros hijos eran sus compañeros y que nosotros éramos sus madres. El mejor regalo de las madres fue ese. Nunca nadie nos dijo algo tan hermoso. Tus hijos son mis compañeros. Y más cuando estaban en el poder como estaban estos. Por eso, y por todo lo que nos dio durante 12 años, 12 años de felicidad, porque uno, a pesar de lo que le pasa, puede ser feliz, ¿por qué no? Sí, uno es feliz cuando no se tuerce el rumbo, cuando siempre está en el mismo lugar, cuando apuesta a lo mismo. Y ahora estamos apostando a lo mismo. Estamos apostando, ya sabemos que Cristina va a ganar, pero no nos quedemos sentados en la casa, ni esperemos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Hagamos, compañeros. Prendamos la lamparita, la Philips. Porque necesitamos estar en la calle, no para convencer a otro compañero, para mostrarle que uno más uno más uno, en la calle, como dice la canción, somos mucho más que dos. Y esa es la tarea que tenemos que hacer por delante. Comprometernos, no esperar que todo lo haga Cristina y que todo lo diga Cristina. Nosotros también tenemos obligaciones. Y si perdimos, perdimos por nuestra culpa, no por Cristina. Nosotros somos responsables porque no trabajamos lo suficiente, porque estábamos tan bien, estábamos tan contentos que no nos dimos cuenta que nos quedamos sentados en una silla y no hicimos lo que teníamos que hacer. Para que no nos vuelva a pasar, estemos en la calle. Gastemos todo el tiempo de nuestras vidas en la calle, con los compañeros, en la... Hay mucho que hacer. Hay que acompañar a todos los que quedan sin trabajo.
Hay que ir cuando tiran gases, no a la plaza cuando no pasa nada. No, no. A donde nos pueden cagar a palos, porque eso es lo que vale. Porque si no, qué gracia. Los compañeros necesitan de nosotros cuando le están pegando, cuando le tiran gases. Ahí necesitan de nosotros. Y ahí tenemos que estar. O cuando cae un pibe en la comisaría. No andemos pensando si son tales o cuales. Está preso, a mí no me importa. Entre Macri y el pibe preso. Y eso es lo que tenemos que pensar. No decir, yo no voy porque son fulanitos, son menganitos. No, yo hay mucha gente que no quiero, pero la voy a sacar de la comisaría. A mí no me interesa dónde pertenece. Lo que no quiero es que lo maten en una comisaría, por no haber ido a tiempo. Por eso, compañeros, me parece que tenemos una batalla por delante, tenemos poco tiempo y no andemos quejándonos por los rincones. Todos sabemos lo que hace Macri. En vez de quejarnos por lo que hace Macri, miremos a ver qué estamos haciendo nosotros para que Macri no siga avanzando. Eso es lo que tenemos que discutir. La verdad que es poco conocido, para mí era poco conocido. Aunque él me hacía la revista, yo no lo conocía. Y un día me dijo, Eve, ¿por qué no me mandas una revista? Nunca había visto la revista que me hace de hace más de 10 años. En silencio, sin decir nada. Y empecé a ver, qué es lo que hacía. Y a mí me llamó la atención, porque yo no conozco otro sindicalista que haya puesto todo lo que ganó y más, y lo que recogió y más, al servicio de los trabajadores. Me parece una maravilla. Desde la universidad, a los hoteles, a la cultura, a lo que hace. Miren, si todos los que están en la CGT hubieran hecho lo que hizo Víctor, estaríamos como reyes. Y a mí eso es lo que me deslumbró. Lo conozco poco, lo he tratado poco, porque él es muy silencioso. Viene en la plata, te dormís y se va corriendo. ¿Tú quién es? Víctor Santa María, pero pará, agarrarlo de la manga o que sea. De verdad que no lo conocía tanto. Yo tengo que decir las cosas como son. Empecé a investigar, porque cuando sabía que tenía la universidad, que tenía esto, que tenía aquello, como un tipo que sindicalista, es una maravilla. Entonces, ahí empecé a conocer todo lo que hacía, todo lo que el diario, que la radio. Bueno, todo, ustedes ya saben, ya lo contaron. Yo lo tenía anotado acá, pero ¿para qué se lo voy a contar? Y es presidente de un club. Y yo también digo, bueno, no le queda nada por hacer. Yo le quería ofrecer casamiento, pero seguro que ya no vamos a tener tiempo. Así que por eso lo elegimos. Por eso lo elegimos y por eso lo queremos. Así que tenemos mucho que hacer, cada uno en lo suyo. Y todos juntos cuando nos pegan. Hoy no podemos discriminar si Juancito o Periquito. Si hay alguien que no quiera los troscos, soy yo. Pero si hay un trosco preso, lo voy a ir a sacar de preso. Sí, ¿por qué no? Porque el enemigo es muy poderoso, compañero. Macri está arrasando el país. Se cree el dueño del país, Macri. Entonces nosotros no podemos hacer esas discriminaciones p***udas que hacemos a veces. En una charla sí, porque viste, los troscos levantan la mano, siempre ganan ellos, hacen 50.000 congresos, 50.000 reuniones y después no llegan a nada. Pero bueno, eso es otra cosa, después lo podemos poder discutir otro día. Pero si van presos, si les pegan, si desalojan una fábrica, hay que ir a acompañarlos. Son compañeros que están perdiendo el trabajo, no importa dónde pertenezcan. A los macristas no les va a faltar el trabajo. A eso no se le van a sacar. Pero a todos nosotros, todos los demás partidos, todos los demás grupos, a todos nos van a sacar rajando de los trabajos. Hay listas ya preparadas para hacerlo. Y para eso nos tenemos que preparar. Y no estemos midiendo, bueno, vamos el jueves a la plaza. No, hay que ir donde está el problema, donde está el lío, donde están los milicos, donde están pegando, donde están sin lástima llevándose a la gente de los pelos, donde están lastimando a los compañeros. No podemos permitirlo. Y si hay presos en una comisaría, lleguemos y exijámosle al comisario, no vayamos con miedo. Hay que entrar pisando fuerte. Quiero ver los presos. Yo los tengo que ver y gritarle al comisario, sí, ¿por qué no? No le tengamos miedo. Hay que pisar más fuerte que ellos, compañeros. Yo a todos los gorras de la calle les digo, comisario, tan chochos ellos conmigo. Digo, comisario, ¿me deja pasar? ¿Cómo no, señora? Y paso. Porque, viste, yo le doy el carro, 10 minutos les dura, pero no importa.
Así que, compañeros, estamos muy felices hoy de poder darle el pañuelo al compañero. Tráelo, Rosita. Rosita es la que los borda, es lo que lo hace con mucho amor. Creo que es un reconocimiento que por ahí no merezco, el que hoy las madres me den su pañuelo, como decía Eber recién, parte también de su vida. La verdad que es muy fuerte y enormemente agradecido, Eve, y a todas las madres por este reconocimiento. Vuelvo a repetir, seguramente no lo merezco y seguramente tendré que hacer mucho más esfuerzos para poder ser merecedor de este tremendo reconocimiento. Agradecerle, la verdad es que siempre hablamos de muchas veces con Eve cuando tuve la oportunidad de hablar del tema de los dirigentes sindicales y ya ustedes conocen la posición de Eve, la acabo de decir claramente, pero la verdad es que me pone muy orgulloso de que hoy también esté un dirigente sindical como Roberto Digón acompañándonos, porque la verdad es que siempre digo que Roberto y mi viejo para mí fueron también dos ejemplos de dirigentes, así que Roberto, muchas gracias por venir y estar y acompañarme en este día tan particular, digamos, ¿no? Yo sé que suena muy egoísta cuando hablan de uno, digamos, ¿no? La verdad es que nunca, siempre me siento medio vergonzoso cuando hablan de uno. La verdad es que María habla desde el corazón, la conozco, como dice ella, hace mucho tiempo y sé que lo que dice, lo dice porque está también convencida. Cuando empezamos con este proyecto cultural, siempre yo decía que María Sioane era como Rodolfo Walsh del sindicato, ¿no? Porque la verdad es que para nosotros era un orgullo tener una pluma como la de María, una cabeza como la de María en nuestro proyecto. Quiero agradecerles también a todos, seguramente me voy a olvidar de muchos. Agradecerles a mis compañeros, a los del sindicato, a los delegados que se encuentran aquí presentes. Por eso me aplaude, porque son nuestros delegados, si no tampoco me aplaudiría mucho. Agradecerles a mis amigos que están acá. Hoy un día tan particular, el día del amigo, así que también agradecerles a todos porque todos somos en este momento también tan particulares y difíciles por los cuales atraviesa la Argentina. Creo que todos tenemos que ser un poquito más amigos. También pedirle disculpa a mi familia, porque la verdad que pobres ellos lo que tienen son dolores de cabeza conmigo. Y la verdad que gracias por bancarme también, no solamente a mi señora, sino a mis tres hijos que acá se encuentran presentes. Son más vergonzosos que yo, así que imagínense. Así que muchas gracias a ellos porque son muchas veces las víctimas de las locuras que uno hace o de las cosas que uno defiende, de los valores que uno defiende, que también espero que sean los valores de ellos porque me siento verdaderamente orgulloso de nuestros valores que tienen que ver con los valores de los derechos humanos, con los valores de las democracias, con defender la política, entendiendo que la política es esa herramienta esencial para cambiarle la vida a la gente. Entender que hay que comprometerse, que a veces es mucho más cómodo, a veces cuando están las malas, dar un paso al costado.
y la verdad que por lo menos lo que me han enseñado la vida y lo que me han enseñado los ejemplos es que es más que un paso al costado y que siempre da un paso al frente. Y cada vez que nos golpeen y cada vez que sentimos que nos quieren deprimir y cada vez que sentimos que tenemos un gobierno que nos agobia todos los días, de que sentimos que nuestras fuerzas bajan, la verdad es que mirando a las madres, a Eve, a todas, la verdad que es un motivo más que suficiente para retomar esa fuerza, esas ganas y seguir luchando por lo que uno piensa, seguir luchando porque queremos una Argentina muy diferente a la que estamos viviendo hoy, porque queremos seguir luchando y trabajando y comprometernos. Yo sé que muchas veces el miedo es mucho más ordenador que otros factores. Y la verdad es que hoy más que nunca no nos dejemos meter miedo. Pensemos que la democracia es la herramienta para poder ganar las elecciones y poder volver, y no volver por volver, sino realmente pensar que podemos nuevamente retomar las banderas de la justicia social, de la independencia económica, la soberanía política. Tenemos una gran líder, como es Cristina, que más que líder hoy, ella se ha puesto al frente de una lucha que también, creo que también como Eve, a pesar de los palos que le pegan, a pesar de todos los días tener que soportar miles de injurias, ella sigue al frente, se está poniendo al frente una campaña electoral en un distrito tan difícil como la provincia de Buenos Aires, y estoy seguro que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le va a dar su voto, porque realmente mucha gente la está pasando mal y creo que nosotros simplemente tenemos que ser los portavoces y escuchar a la gente y tratar de interpretarla lo mejor posible. Quiero agradecerle a Eve por lo poco que me conoce y por la confianza que me ha tenido. Agradecerte mucho a vos y a todas las madres. El pañuelo es un compromiso muy grande. Cuando venía para acá, la verdad que estaba nervioso, como si hubiese recibido un título en la escuela, digamos. Y la verdad es que estoy muy agradecido y muy emocionado por poder hoy compartir con ustedes esa tremenda alegría, y espero no defraudar, espero mantener las convicciones que hemos tenido y que estamos teniendo, y que espero que no dobleguen nuestras fuerzas y que podamos seguir construyendo este sueño tan, tan lindo y hermoso que es tener una Argentina para todos. Muchas gracias. Nos fuimos a La Plata a hacer el recuento de votos, porque entre lunes y martes empezamos a revisar, bueno, ustedes lo saben porque también anduvo por el WhatsApp, etcétera, como uno se fijaba, pará, yo voté a Unidad Ciudadana, ibas a ver el telegrama y había cero votos, y pasaba y empezó a pasar, y mensaje de uno, de otro vecino que nada tenía que ver quizás con nuestra estructura política. Y entonces empezamos a revisar uno por uno y encontramos un montón de situaciones similares. Y nos fuimos a La Plata, al recuento de votos. Miren, esto es lo que hacían. Está medio chiquito, pero lo traje para que ninguno crea que es un invento mío. Acá están los papeles. Acá están. Este es el telegrama. Este es el certificado nuestro, ¿no? Dice, Unidad Ciudadana, 91 votos para Cristina. Bien, y el resto de los votos de la fuerza. Voy al telegrama y entonces están los votos de Un País, están los votos de Cambiemos, están los votos de Cumplir, pero
en Unidad Ciudadana hasta Blanquizuela. Bien. Mesa 361. El que la quiera ver, se las paso, le hacemos fotocopia. Mesa 284, lo mismo. Vamos acá, están los votos de Cambiemos, los votos de Cumplir, los votos de Un País. Ahora, justo, los votos de Unidad Ciudadana, todo en blanco. Y entonces nos fuimos a La Plata hoy. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Estaba el telegrama y no estaba mal. Porque lo primero que uno pensaba, dice, uy, se nos durmió nuestro fiscal. No se dio cuenta, mentira. El fiscal estuvo atento. El fiscal fiscalizó como buen militante que es de nuestro espacio político. El problema no estaba en el telegrama, porque ni siquiera tuvimos que discutirlo con mucho ahínco. Estaban ahí los votos nuestros. No los quisieron contar. En el recuento pusieron cero, blanco, nada, nada para Unidad Ciudadana. En San Martín, hoy, con esta discusión, en San Martín solamente recuperamos 1.500 votos para Cristina. Quiero contarles la otra que hicieron también. Agarraron y no computaron algunos telegramas enteros. Y uno dice, bueno, pero eso nos perjudica a todos. Claro, ahora cuando fuimos a hacer los numeritos, no perjudicaban a todos. Justo eran de las mesas que nos perjudicaban a nosotros. Del mismo modo que no contaron La Matanza, Berazategui, que no contaron Almirante Brown, también te hicieron esta manganeta. Agarraron y sacaron telegramas que casualmente le daban ganador a Unidad Ciudadana. San Martín, hoy a la mañana, en esa discusión ganó otros 500 votos. San Martín hoy recuperó 2.000 votos para Cristina. El 1% de la votación. Por eso me parece bien importante que nosotros estemos atentos. Me parece bien importante que tengamos una actitud militante. Lo que viene no solo es esto. Lo que viene, porque están nerviosos, porque hicieron todo esto, porque saben que la única capaz de parar, de hacerles cambiar el rumbo, la única capaz de parar la mano con esta masacre que están llevando adelante con nuestro pueblo, se llama Cristina Fernández de Kirchner, que es la que ganó la provincia de Buenos Aires. Por eso estoy convencido que lo que tenemos que hacer de acá en adelante es convencer a todos y cada uno de los vecinos de nuestra querida provincia de Buenos Aires y de todo el país, de que el único camino posible es contar esto y aclarárselo, porque por ahí está la tele y la radio machacando todo el día en la cabeza y diciéndole otra cosa, diciéndole que ahora le va bien cuando no puede llegar a fin de mes. Hay que ayudar a que esto se entienda. Ahí tiene que estar el militante acostado, hablando y explicando de qué se trata. Eso es lo que va a significar que nosotros en octubre estallemos las urnas y gane Cristina en la provincia de Buenos Aires. Yo hace un tiempito atrás, en plena campaña, recordaba una frase de Eva que dice que los tibios no pueden defender al pueblo, no pueden aunque quieran porque no tienen corazón. Y la verdad, compañeros y compañeras, nosotros tenemos la obligación de defender la EVE, defender a Cristina, defender a Milagro. Nosotros tenemos la obligación militante de salir a la calle, porque defender a Cristina hoy es que gane las elecciones en octubre y que cambie el rumbo en nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias, EVE. La verdad, es una vergüenza lo que ha pasado. Y los yanquis vinieron, no a ver si Macri hizo las cosas bien, me parece. Los yanquis vinieron porque como hay algunos que dicen que les sobra Tierra del Fuego, que para qué la queremos, que no. Me parece que vinieron a traer plata, pero asegurarse que algo le vamos a dar. Ya les han dado tanto, tanta parte. Mientras nosotros discutimos si Mirta Legrand, si La Nata, alguna... Ya hace rato que les digo, compañeros, no podemos discutir eso. Tenemos que discutir política. Tenemos que abrir bien los ojos que hacen ellos mientras nosotros hacen discutir otra cosa. Ahora estamos toda una semana o más perdiendo tiempo para ver qué pasa con las elecciones.
Es una vergüenza, a ellos no les importa. Ellos son absolutamente descarados. Ellos tienen que cumplir con Mañeto, porque ustedes saben que si no viene él, está allá hay algunos que se están probando el saco. El presidente de la Suprema Corte hace rato que se prueba el saco de presidente, todavía parece que le queda grande y va a seguir peleando junto a ellos. Así que la justicia, los medios de comunicación, o como le queremos llamar, los empresarios y todos los fascistas están con Macri. Este es un gobierno dictatorial y fascista y hace fraude. Para mí no tiene otro nombre. Y son unos reverendísimos hijos de puta. Las madres decimos, para que se lleve cada uno a su casa, un papel, más o menos diciendo qué pasó al principio, para que lo guarden de recuerdo, para que no se olviden para las próximas elecciones cómo nos engañaron. Cuando terminemos la marcha se los vamos a repartir. Todos tenemos un lugar para trabajar. Y no me vengan que yo no puedo porque estoy en un barrio. Ahí trabaja. No me vengan que en la oficina tengo fachos al lado. Ahí trabaja. En todos lados se puede trabajar. También con los fachos podemos pelear. Hasta el jueves que viene. ¡Viva la patria! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que está vivo! ¡Todos los días!